Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Greetings. Among them was the first emperor of the Qin, who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflict and political machinations. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. El Sebi's Day, papá. Elixir once again threatens to become the catalyst. Ah, sí. The dragons lying ¿qué crees, man? Across en estos tiempos daría mucho porque existieran los dinosaurios, ¿sabes? Porque por huevos tendríamos que callarnos. O si no, que por lo menos existan las criaturas de la película... ¿Cómo se llama la película esta? No hagas ruido, ¿cómo es que se llama? La donde sale Emily Blunt. Donde si gritas, te llevan. Ay, Dios santo, Dios, qué puto asco, ¿no? A ver, pasa era el taladro de mierda y hoy... Y hoy vemos que no hay piedad. There is no mercy for you. For me. Check it out. Ajá, exacto. Queda chulísimo ese cartelito que le puse, ¿no? Ojalá pudiera meterle más cosas, ¿no? Por cierto, un nuevo juego ha caído, Germán. Ha caído un nuevo juego. Ay, a la verga, chucha madre. Ha caído un nuevo juego, ¿eh? ¿Pudiste seguir siempre el Atomic Hearts? El tapete antiestático. Ah, bueno. ¿Pudiste seguir el Atomic Hearts? Ah, ok, después de limpiar ahora sí. Dios santo del verbo. Fíjate en la store para que veas cuál está de rebaja ahora mismo. Hay un juego en rebajas ahora mismo en la Store. Un juego que al que estaba esperando que le hicieran su rebajaza, ¿no? Oh, God. So beautiful. Oh, yeah. Nier Automata, papá. ¿Tú crees que cuando esa... ya sabiendo que no va a rebajar más, había que comprarlo? No va a rebajar más de eso, tío. A menos de eso, el que piensa que lo va a conseguir está delirando en colores, man. Se está metiendo una buena cepillada en la nariz. Pero no lo voy a empezar todavía porque, como tú no lo has empezado, voy a esperar que tú lo empieces y después yo me meto.
Ahí me sobraron siete pavillos ahí. Estaba viendo qué más podía comprar, pero no vi nada de momento. Bueno, voy a mantenerlos ahí, ¿no? Ah, sí, casualmente antes de meterme con esta demo, me puse a comprobar. Era un detalle tonto, tío. El Wii Happy Few. Ah, ¿todavía está rebajado? Si todavía está rebajado, lo compro, ¿eh? Pero no sé si todavía está rebajado. Tendría que chequear. Como creo que esta demo no dura mucho, el plan es jugar la demo aquí para ver qué tal va la cosa, ¿no? Como estoy casi seguro que esta demo no dura mucho, ya ver, la segunda hora la pondré para el Castlevania, ¿no? Era una tontería, tío. Una tontería, pero una tontería, pero es que te cagas, ¿eh? Era una tontería lo de Castlevania. El tipo guerrero hasta suena bien, ¿eh? Puedes cambiar la apariencia luego, entonces para qué carajo me dicen que le ponga apariencia si la puedo cambiar luego, ¿no? Ya para eso que te den un personaje random y después tú lo estilizas tú. Eso sí, el Nier Automata pesa un huevo, ¿eh? 48 GB, tío. Verga. No lo he instalado todavía, obviamente. Ya lo instalaré cuando ya estés jugándolo, me avisas y lo instalo. Sí, lo que importa es el game, exacto. Lo que quiero ver es qué tal promete, ¿no? Si lo veo que la cosa tiene buena pinta, vamos a ver, ¿no? Las cinemáticas están a un gran nivel, de hecho. Pero claro, hay que ver el juego, ¿no? Mega pollina. Tío, lo de Castlevania era una estupidez, brother. Pero es que yo estoy seguro que ayer pasé por esa zona como 40 veces y no vi lo que acabo de ver hace un momento. Después, ahora que lo hago en la segunda hora, o sea, cuando la demo esté finiquitada o ya será cuando lo retome de nuevo el lunes. Si es que no se explota la consola antes. Ahí está el damage control a lo bestia siempre. Si veo eso, entonces va a ser una tontería, man. Es que estoy flipando de lo pendejo que es el juego, ¿no? Estoy convencido que ese bicho no me salió a mí, pero bueno. Ahora en antes que lo estaba probando, me salió yo. Ah, bueno, lo dejo aquí y entonces lo sigo después. Qué huevonada, tío. Ok, entonces, botón de bloqueo. Supongo que este es lo que hace el parry, ¿no? Este es el botón de ataque. Ya salta sin puntazo. Ah, no, el mío no se podía saltar. No, a ver. ¿El mío se podía saltar? No, no me acuerdo, ¿eh? Chucha. Es que mío, tío, chucha. A mí mío me gusta, pero no me parece tampoco tan memorable. Y es que la culpa está en parte por los jefes de mierda y por su sistema de juego, ¿no? No me parece muy memorable. Eso fue lo que me jodió un poquito de. Ok, aquí está. Ataque normal. Impressive. I knew I was right in trusting you.
Ah, sí, de 20.000 veces, ¿eh? Se lo come sobrado. Mucho más jodido Sekiro que... Es más jodido Nioh que Sekiro, sí. Bastante más. Su sistema de misiones a mí no me terminó de convencer, ¿eh? No soy muy honesto. A mí no me terminó de calar el sistema de misiones de Nioh. O sea, en Nioh tienes que tener en cada misión un nivel promedio, acercándote mínimo. Si no, ni te acerques, o sea. Ahí ni intenté el nivel 1 ni nada, nada. ¿Para qué? De hecho me quedó un jefe pendiente que fue el último. Ya yo me conformé con lo que obtuve y me dio igual, ¿eh? Recuerdo una batalla doble de Nioh entre... Ah, sí, la batalla era con la tipa de hielo y con Muchinigue. Muchinigue era el otro. Hey, Restar, ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece, Bulón? Lo estoy descargando. Acabo de empezarlo, amigo. Hace 12 minutos se instaló y pude... Ahora lo estoy probando, a ver. De momento no puedo hablar mucho, ¿no? Pero vamos a ver la profundidad del sistema de combate, ¿no? ¿Qué parece el carterito ahí abajo, amigos? Ese carterito lo puedo modificar, ¿eh? Puedo poner ahí algo insultando a Cepillo y que se quede todo el directo y el cartelito en rojo ahí, ¿eh? Puedo decir ahí que Cepillo es un pendejo. Mañana ya es 25, a ver qué ocurre. Ah, cierto, lo de Elden Ring, tío, ¿verdad? Vamos a ver qué hace Miyazaki, ¿no? El gran Miyazaki. Botón de dash aquí, tío. ¿Cómo se verá en PC? No, en PS5 se tiene que ver mucho mejor. Algo que estoy notando es que, por supuesto, en PS4 el juego a nivel de rendimiento como que... Tío, no está mal 30 FPS, pero... Ajá, guardia, aquí está, ¿verdad? Guardia... Vamos a ver qué hace Miyazaki, ¿no? El gran Miyazaki. Ok. En las nuevas consolas seguro que va a 60 FPS y a 4K, supongo, ¿no? Si aquí va, hacia aquí va a 1000, bueno, yo no sé cuánto va, creo que va a 1080, ¿no? Yo no soy capaz de identificar resoluciones, ¿eh? Yo puedo identificar FPS, pero resoluciones no. Tendría que tener una TV grande para poder, TV que lleve 4K o mínimo para saber, ¿no? El uso, ahí está desviado, ¿eh? Pero el desvío no es tan, el desvío no es como el de Sekiro, ¿eh? O al menos la jugabilidad, según lo que estoy viendo, no es como en Sekiro. En Sekiro los enemigos atacan consecutivos. Te pueden hacer, sí, tiene un parry, pero el parry se hace con círculo aquí, aparentemente, ¿no? Según estoy viendo, se hace con círculo. Desvías ataque, ¿no? Este de el L1 es para guardia, o sea, guardia defensa defensa burda, ¿no? Digamos. Sí, ajá, exacto. Eso le has dado la palabra exacta, Germán. Sekiro es más natural en las animaciones. Se siente más, o sea, los enemigos no paran de atacar. Aquí parece que cuando desvías el primer ataque, ya el ataque queda desviado y el enemigo ya ni de coña se levanta, ¿no? Tiene pinta que podría gustarme este juego, ¿eh? Aquí se ve... Ah, exacto. Tienes que jugar Sekiro Restart, ¿eh? Para que te hagas más o menos una idea de... Para que no se, para que tú mismo compruebes el sistema de combate, ¿no? Tienes que echarle un ojo a Sekiro, a ver. Sekiro de Team Ninja. Bueno, de momento no... Tendría que echar un combate largo con un enemigo más potente para ver, ¿no? Pero de momento no puedo... No puedo afirmar que llegue a eso, ¿no? Pero... ¿Será que Team Ninja? Yo creo que Team Ninja va a sacar a lo sumo un Nioh 3 y a ver qué más sale, ¿no? A lo mejor sale un Nioh 3. ¿Tú jugaste Nioh Restart? Nioh también puede ser otra buena compra para ti. Por cierto, Nier Automata Restart 17 napos, ¿eh? 17 napos el Nier Automata Restart. El Nioh 2 no lo he comprado. Ahí está en $20 ahí en la Store. Creo que es un buen precio, ¿eh? Tienen parte, son los creadores de Ninja Gaiden. Sí, exacto, los creadores de Ninja Gaiden.
Pero claro, Ninja Gaiden, cuando tú escuchas Ninja Gaiden, te entra como pánico, ¿no? Acá de... Bueno, Nioh no es fácil tampoco, ¿eh? Nioh es jodido. Al menos yo tengo el recuerdo de que es jodido. Por lo menos la consola no se escucha, Yo escucho Ninja Gaiden y Diego el Diablo. Diego el Diablo. Ah, ni en Ninja. No, pero en el original, ¿no? En la versión Sigma parece que todo eso lo woketizaron, ¿no? Woketizaron. Todo eso lo woketizaron en ese. Ajá, la original, sí. Esa es la que yo quisiera jugar. Por eso es que me contuve de comprar el Collections. No quiero comprar el Collection porque no me atrae la idea de jugar un juego censurado. Quiero jugarlo como lo concibieron en su primer momento, ¿no? Para censurado que se censura en su poronga, man. Ah, puedes correr con L3, ¿eh? Soy yo, el juego va a más de 30 FPS, tío. No sé si tengo un problema detectando los 60 FPS, pero te lo juro que me parece que va como a 60 FPS. Ajustes gráficos, a ver qué sale. Brillo de pantalla, ajuste, HDR no tengo, no, mi TV no tiene salida HDR. Ajuste, desenfoque, movimiento activado, desactivado. No sé, tío, ¿eh? No. No, yo creo que va a 30, no, no, no. Yo creo que va a 30, ¿eh? No, sí va a 30, va a 30, va a 30. El desenfoque. Podría ser, sí. No, no vi, no, no lo descargué el Roblox Restart, pero sí vi un video del Doors que me hablaste, ¿no? Sí vi un video del Doors. Sí vi un video del Doors y se ve gracioso, ¿no? Se ve bastante gracioso. Pero el video estaba hecho por uno de estos que habla más que otra cosa, ¿no? Mindshift. Se ve gracioso, pero el man le ponía mucho audio de ese clásico tipo "Oh my fucking Christ" y esas cosas, ¿no? Esos clásicos audios que le meten estos youtubers. Golpe crítico, desviar. Ah, mira, tú tiene otro ataque, ¿eh? Tiene otro ataque a la hora de desviar, ok. Entonces le ponía mucho audio que distraía, ¿no? Tendría que verlo de alguien que no le ponga tanto audio, porque es que así, puta, no te enteras de ni de la película, ¿no? No te enteras de ni a la película ni nada, porque es que el man le pone tanto audio y hace tanta edición y vainas que verga. No te enteras casi de nada, ¿eh? Esto me imagino que es la hoguera, ¿no? Exacto. Ajá, subir de nivel. Ah, mira, tienes hechizos también. Vaya. Virtud de madera. Virtud de fuego. Virtud de la tierra. Afecta la duración en la que se puede mantener un nivel alto de espíritu. Virtud del agua. Afecta la facilidad con la que los enemigos pueden detectarte a la cantidad. Dice que tu personaje al final puede llevar. Puede quedarse con. Puedes trasladar tu progreso en la demo al. Puedes trasladar tu progreso en la demo a la, al juego, ¿no? Si lo compras, cuando lo compras. Al menos no el lanzamiento. Igual podría dejar los avances, ¿no? ¿Y cómo carajo se suben estas vainas, tío?
Mindshare. Pero tío, está en... Ah, ya está invertido, ¿no? Ninja Gaiden 2 vale 30 pavos. Ah, mira tú. Eso es lo bueno de tener la serie, las series, ¿no? Ya sea X o S, es eso, lo retro, tío. Ojalá que acá se pongan las pilas los de Sony, ¿no? Ojalá que se pongan a las pilas los de Sony y empiecen a sacar mueve ligeramente golpe fatal desde la retaguardia o desde arriba contra enemigos que no te vean. Ahí está tirada de precio. Bueno, tirada de precio no, no. Está algo barata la. Está algo barata la. ¿Cómo se llama? Ay, chucho, un bicho, tío. Y ahora Microsoft, ahora contrato con. ¿Te refieres a lo de Activision Blizzard? Que supuestamente ahora van a llevar los juegos de Call of Duty a Nintendo. Eso me suena tan. Eso me suena como tan. No sé, ¿no? Nintendo no necesita Call of Duty. A Nintendo de Call of Duty le da lo mismo. Ya ahí Switch lo está demostrando. Me suena como un poco medio. Medio como sacarse a Sony encima, ¿no? Al final hay jugadores que dicen que no quieren que Microsoft haga eso, ¿no? Más plata, exacto. Ok, el desvío te aumenta esa postura. En eso se parece a Sekiro, en la barra de postura, ¿no? Podré pillar a este por la espalda. Oh, no. ¿Cómo es que era la desvía aquí, tío? Wow, cepillo, tío, me cepilló, ¿eh? Derrota aplastante. Ah, como ya no tener caudillo en Sony es veneno. Sí, hay muchos que dicen que iban a denunciar, que iban a supuestamente a denunciar, ¿no? Yo colmillo. Ah, lo del Ki me imagino que son las almas, ¿no? Pero hay que ver si eso, hay que ver a quién perjudica más al final, ¿no? O sea, a Microsoft o a Sony. Porque ya te digo, en cuanto a ventas, Sony está por encima. Ahora mismo Sony se está comiendo a la PS5, se está comiendo a la Series X en ventas. Deberían darle más verticalidad. Ya que ya estoy confundido, ¿dónde está el botón? Tío, pero ¿dónde está el botón de esquiva en este juego, güey? ¿Solamente puedes desviar, no esquivar, o cómo va el tema? Por lo menos parece que los tiempos de carga no son tan largos, ¿no? Es que debería. Sí, es que al menos con Call of Duty, ¿no? Porque tú sabes que una saga de Crash, por ejemplo, un juego tipo, no sé, Dragon Age, cosas así. Muchos de esos juegos a mucha gente no le importan, ¿no? Pero lo que es Call of Duty, que es una saga masiva, una saga que juegan todos los consoleros, especialmente los de Sony y Microsoft, deberían ser como más accesibles, ¿sí? Porque tengo entendido que el Game Pass no está haciendo la divina pomada tampoco. Dios mío.
Tío, la esquiva, ¿cómo es la esquiva aquí? Ah, es con el mismo botón. No, sí, es con el mismo. Tienes que presionar dos veces el círculo. Wow, es impreciso, tío. Es terriblemente impreciso. Probar luego la serie, la uso más que la. Sí, eso me comentaste, que usas más las series que la PS5. De hecho, sí, me acorralé solo, ¿eh? Lo que pasa es que estoy tratando de descifrar un poco la mecánica del juego. Parece más sencilla, pero no. Con ese bicho que es tan rápido, un poco más jodido, ¿no? Ah, también puedo bloquear. A veces se me olvida que puedo bloquear. Aunque bloquear supongo que te aumenta la postura, ¿no? Eso que se llama postura. Ah, sí, el colmillón, sí, el colmillón de. El colmillón era. ¿Cuál es que era el colmillón? Es que habían, creo que dos. Había uno que se llamaba Nue, que era uno de los iniciales. Nue, que era uno de los iniciales. Y también estaba el tigre, ¿no? El tigre blanco se llamaba, creo. Uf, tío, los timings. Madre mía. Derrota aplastante, man. Ay, a la vida, tío. Derrota aplastante. Y yo creí que iba a ser más sencilla la demo, ¿eh? Puta. Sí, los tiempos de carga parecen instantáneos, ¿no? En Nioh son rápidos dependiendo de las circunstancias. Si te matan, estás muy lejos del punto inicial y tal. Chucha madre. Pinta mal esto, ¿eh? Ah, sí lo puedes desviar, tío. Wow, a esta vez lo teníamos ahí medio acorralado, pero al final se salió con la suya el colmillón hediondo. Sí, los tiempos. Yo me imagino que en Series X, en PS5 el tiempo de carga tiene que ser, vamos. Te deja donde. Es tan rápido que te deja de instantáneo donde está el colmillón, ¿no? Puta, por fin rebajaron autómata, tío. Ya tenía ganas de comprarlo, pero es que a 40 napos como que no, ¿eh? Por fin, por fin, por fin. Luego checo a ver si el Happy Few estaba todavía bajado. Creo que no, ¿eh? Yo creo que ya eso fue semanas que me dijiste lo del Happy Few. Ajá, el demo. Yo el Demons lo vi en el canal del. ¿Cómo le llamamos a este? El Chihuahua. El Demon lo vi en el canal del Chihuahua y sí, es rápido, tío. O sea, la niebla que aparece cuando te está transportando da la impresión que es como la mini carga, ¿no? Pero en realidad es un abrir y cerrar de ojos. Y modo 2K también. Yo lo jugaría a 60, por supuesto, ¿para qué? Esos juegos de From, bueno, aunque este es de Bluepoint, porque este remake se encargó Bluepoint, ¿no? Pero esos juegos de From hay que jugarlos a 60, tío. Siempre. Quisiera rejugar en PS5 al Dark Souls 3, ¿no? Va a ser muy diferente. Ya solo ir con Sullivan y saber que en la segunda fase la sombra no va a causar destrozos con los FPS, ya para mí es como una ventaja, ¿no?
La cámara si eso para mañana la arreglan, ¿eh? Dios santo. No falla la cámara en estos juegos, ¿eh? Siempre siendo un gran problema. A no ser que este bicho esté tan over level ahora mismo que me esté causando esta desgracia, ¿no? Yo creo que va a ser eso también, que el bicho esté demasiado over level para este punto. Ya me imagino que el Bass Play se lo va a comprar sí o sí. Es lógico que está cerca de una pared la cámara. Sí, ese es el problema, que yo tienen que encontrar una forma de hacer que eso no pase, ¿no? Yo sé que es difícil, pero coño. Ya han estado creando juegos desde 2000 y pico, ya es hora de que vayan arreglando un poco esos detalles, ¿no? La táctica del mimigo. Escúchala, y el cursor de objetivos también un mojón, ¿eh? Wow. Pero qué risa, tío. Pero qué risa, brother. Ah, vaya, vaya tela, ¿eh? Esto sí creo que lo voy a resubir completo en YouTube, ¿no? Ni hora ni voy a por el stream. Madre mía, tío. A ver, se me está olvidando una de las tácticas, tío. Una de las tácticas es perseguir presionando para hacer el ataque especial. A lo mejor con el ataque especial haces mucho más daño, ¿no? Esto sí lo voy a resubir completo en Twitch, allá en YouTube, porque esto sí. Pensé que le había roto la vida. No se ve mal el juego, te soy honesto. O sea, pero si mantiene el tipo, va a ser una compra. Podría ser una de las compras a futuro. Pero claro, no a 60 napo. 60 napo, por favor. Ya me arriesgué en su momento cuando compré el Nioh a 60 napo de salida. Bueno, justo cuando compré la PS4, justo había salido el Nioh. What the fuck? Madre mía, tío, qué insolente, ¿eh? Sí, se quedó sin atacar, pero es que retoma la velocidad tan veloz. Es que es rápido el bicho, ¿eh? Y esto es un enemigo normal. Y eso es un enemigo normal, se supone, ¿no? Imagínate cuando me toque el. Cuando me toque un enemigo serio de verdad. Chucha. Sí, yo creo que va a ser pegada cuando está atacando al otro mentecato eso. What the hell? Ataque en carga también. O sea, pero es que tiene estamina infinita, man.
Viene colmillón, papá. Ay, a la verga, colmillón, tío. El puto colmillón, tío. Madre mía. Dios santo. Yo creo que es que necesita más niveles, ¿eh? Desde luego. Desde luego, el que juegue esta demo y vea esto. A no ser que sea ya un experto en la saga Soul y sepa más o menos cómo se dan estos juegos y tal, se va a asustar de verdad, puta. Porque la esencia Soul está ahí. Chucha, el salto es guanchotón, madre mía. El salto es one shot, man. Madre mía. Bueno, también tengo que acordarme de correr, ¿no? Correr también me puede. Más o menos, ¿no? Por cierto, ¿no hay otra área a la que se puede ir? Sí, yo creo que se puede farmear con. Creo que con el enemigo ese que está ahí, ¿no? El que reaparece ahí. Supongo que se puede farmear, así que voy a tener que aplicarlo, ¿no? Pero espera, ¿no puedo descansar? Ahora no me deja descansar aquí, ¿qué pasó? No tiene, parece que botón de crouching. Ah, no, es que esa es la hoguera. La demo va a estar disponible solo hasta. La demo solo va a estar disponible hasta el 27, o sea, que hay que jugarla ya para poder. Habría que jugarla ya, ¿no? El 27 ya la demo la quitan. Una demo temporal. Parece que tiene un sistema más profundo del que se ve por encima, ¿eh? Ahora dice que la fortaleza aumentó no sé qué. El juego sale en marzo. Creo que sale unas semanas antes que el Resident Evil 4, ¿no? Por cierto, aquí, ahí debería decir, ¿no? En las opciones debería decir. En las opciones. Sí, ahora que si termino la demo algún día, ahí me fijo, ¿no? No tengo los puntos. Ah, pero venga, hombre. Ahí me fijo ahora en la. Cuando termino la demo, me fijo a ver cuándo sale. Puta, la IA. La IA, si eso. Ahí, ahí, tío, ¿no? La IA, si eso para mañana, ¿eh? Dios santo, vaya ya más mediocre. Ah, tío, mira, a ver, es que es eso. Ya estoy diciendo que el bicho está overlevel, es eso, man. El bicho es nivel 17, aparentemente, y mira qué nivel soy yo. O si eso representa algo. Eso tiene que significar algo. No, pero yo soy nivel 3, ahí según la vaina. Ah, se desbloqueó hechizos, dice. Aprender hechizos, ¿qué hay aquí?
Okay. Ah, shit. Pagaste $30 por el kit. I'm sure a person of your caliber shall have little difficulty mastering wizardry spells. No está mal. Protector antiestático, me dijiste, ¿no? Y también el destornillador. Ay, a la pinga. Tío, qué estúpida. Qué mierda. Qué estupidez de movimiento, tío. No tenía el T que tuve que. Ah, tuviste que buscar otro al final. No sé ni dónde estoy ahora. Ah, no lo conseguiste. Ya, hijo de puta de mierda. Muchacho de los ojos vendados, vaya nombre, ¿no? Ah, tuviste que buscar mucho. Wow, me envenenó este bicho, ¿eh? Cambiar objeto, pero cambiarlo aquí. Ajá. Con esto es que me imagino que se usan las magias de esa manera, ¿no? Oh, shit, look at that. Bueno, Germán, no tan caro. De hecho, bastante barato. Ah, mira, artes marciales 1, desata un poderoso. Ah, mira, tío. Pero eso no lo había visto en antes el tutorial ese. Parece Samus tu character. Sí, sí, tío, ¿eh? Involuntariamente bueno, siempre he dicho que las rubias son mi debilidad, ¿no? Pero involuntariamente crea el carácter al personaje, ¿eh? Sí, se siente lenta la magia, ¿no? Bueno, eso no es magia, eso es ataque especial. Tendría que probar la magia que desbloquea, ¿no? Ay, chico, los ojos vendados, deja de joder, ¿eh? Es que la demo de momento, digo, tenía que echarle varias pasadas para ver más o menos qué ofrece, ¿no? Pero la verdad, a ver, si derrotas a 10 puedes tomar la batalla del enemigo. Sí, es eso, tío, se nota. O sea, el que dijo que se parecía a Sekiro es que estaba fumándose una buena piedra encima, ¿eh? Pero piedra de esas llenas de polvo blanco, man. En serio que no, tío. O es ofender a Sekiro, man. Sekiro, por favor, al lado de esto parece. Al lado de esto es como comparar el Metroid Prime normal con el Metroid de Game Boy. No, se ve brutal, sí, pero es que las animaciones no se corresponden tanto con esa brutalidad, ¿no? Ah, parece que también hay zonas donde los enemigos tienen influencia. No, es brutal, tío.
Sí, es cuestión de adaptarse, ¿no? No está nada mal, pero compararlo a Sekiro como que, coño, te pasan un poquito, ¿no? Que Sekiro sentó unas bases bastante importantes, aunque conserva mucho de los Souls también, ¿no? No se ve interesante, tío. Yo creo que al final, si lo veo rebajado en algún momento, lo compro, ¿eh? Lo tengo casi asumido. No está nada mal. Obviamente todavía hay que aprender cosas, ¿no? Hay mucho que aprender. Pero el juego sí pinta bastante bien, ¿no? Al menos es del estilo que yo más me adapto, ¿no? Que es el tipo Soul y ese tema, ¿no? Eso sí, gráficamente en PS4 se notan las costuras, ¿eh? Se nota que es como. Esto tiene como pinta de sala de jefe, ¿no? O sea, si no pude con el tigre en antes, ¿qué me hace pensar que voy a poder con el jefe ahí? Mejor voy con el tigre y veo si lo mato, ¿no? A ver si no me. Porque de ese jefe ahí, por favor. Sí, de aquí a la rebaja va a pasar tiempo, sí. Segurísimo. Aunque no. Sí, porque los juegos de Bandai Namco no rebajan fácil, ¿no? Más que los de Nintendo, pero igual. Capaz el jefe es más débil, a lo mejor, ¿no? No puedo activar esto, ¿no? Vaya, a ver dónde estará el tigre ese, tío, porque que no me puedo quedar sin matarlo. Ya el man se había medio volteado y aún así lo pillé, tío, por favor. No, es ágil el gameplay también, ¿eh? Madre mía, ¿dónde se fue el loco? Yo leí gente diciendo que el juego era muy mediocre, que no sé qué, que no, que yo no lo voy a comprar porque es muy mediocre. Una demo y ya dicen que es muy mediocre, tío. Digo, hay demos que quizá. Yo siempre he abogado porque saquen demos. Porque con una demo tú te das una idea de qué es lo que el juego puede medio ofrecer. Yo siempre he sido amigo que saquen demos. Saquen demos porque con las demos uno más o menos va forjando una idea, ¿no? Aunque sea de un juego que parezca muy convencional para ti, igual, una demo siempre ayuda. No me está gustando la IA de los enemigos, tío. Es muy torpe. Mira, ahí maté a ese y ninguno de los que están ahí se dio cuenta. Vaya tela, ¿eh? ¿Será que si mato al tigre me desbloquean el juego? Ojalá. Ojalá, tío. Ojalá tuvieran ese detalle, ¿no? Ajá, sí, las demos de Capcom suelen ser por límite de tiempo. Las demos de Capcom suelen ser por límite de tiempo. Ahí yo me iba a descargar la de Village, por ejemplo. Y cuando fui a ver me decía, no, que ya pasó el límite. Yo, what the fuck. Tío, pero dejen la demo si uno quiere saber de qué es lo que va a comprar, ¿no? Uno quiere saber qué es lo que va a comprar. Al menos yo quiero saber qué es lo que voy a comprar. No quiero comprar por comprar. Hay juegos que les beneficiaría muchísimo que les sacaran una demo. Pero bueno, hay gente que no ve eso, ¿no? Las demos son importantes, tío. Las demos te enseñan una parte del juego que solamente tú vas a apreciar y a experimentar, ¿no? Guau. Quitó el cronómetro y al parecer estaba el juego en. ¿Qué? ¿Por
Por eso a lo mejor es que las ponen temporal, man, porque no tienen forma de prevenir que cierta gente haga sus trampas ahí, ¿no? Ay, a la verga, tío. Me imagino la cara de Capcom cuando... Bueno, la demo esta pesa 12 gigas. El juego completo, según la info de la store, pesará 30. O sea que no sé bajo qué concepto estaría aquí la el juego este completo, ¿no? Chucha madre, hijo de la verga. Lo mejor es que también estoy notando que Tensei, el juego te muestra cuándo tienes el nivel para subir, ¿no? Eso es algo que nunca han implementado en la saga Soul, por ejemplo. Eso es algo que la saga Soul nunca ha implementado. Nunca te deja saber cuándo tienes ya el nivel como para ir a por las tuyas, ¿no? Oye, creo que voy a subir un nivel más y me voy a por el tigre de mierda, ¿eh? Todavía tengo que matarlos otra vez. Por cierto, la edición Georgia de Bañera Autómata trae muchas cosas, ¿eh? Muchas skins. Trae la skin de Popula, trae la skin de Eve, que es uno de los enemigos del juego. Trae otras skins ahí, ¿eh? Tengo que revisar bien qué más trae, porque ahí no me puse a ver demasiado eso. Pero trae varias cosas. No es simplemente el juego, trae. Es que la cámara, tío. Yo me imagino Capcom tomándose su almuerzo y le llegó su alarma de que alguien ya... Me imagino la cara de los de Capcom. ¿Qué? What is this shit? Botando a todo mundo de la empresa, man. Puta que va. Pero al final ha vendido bien, creo, ¿no? El Village ha vendido muy bien. Así que el hacker no logró tener éxito, ¿no? Si hubiera tenido éxito y convenza más de sus aliados a hacer trampa, Dios mío. La que hubiera caído ahí, ¿eh? Ahí va a subir un nivel más. Voy a ver si puedo con el tigre, man. Mira, ahora el número sí se ajusta. Ahí dice 17. Algo que en antes era 6, cuando estaba con el tigre allá. Hay que ver. Y el tigre tenía casualmente 16, es decir, el numerómetro ese, ¿no? Yo creo que es que estaba. Y los bichos preguntando en japonés quién, cómo se pasó allá arriba. He dicho la cara de Poker Face, tío. Y sale Roberto con amarillo. Chucha madre, brother. Me imagino la cara de What the fuck? Who in the hell did that to us? Sí me está gustando el juego, tío, no te miento. Es una demo, vale, pero me está gustando. O sea, ya la demo me está transmitiendo cosas que me están gustando mucho. Así que, cuidado, una surprise por ahí, ¿no? Ah, confirmado lo que decía acá sobre BioShock. Ahí estuve buscando info sobre si se puede streamear BioShock y no. Dice que la misma... ¿quién es la que lo hizo? 2K, ¿no? 2K o BioWare o no sé quién puñeta. La misma compañía bloqueó la opción. Mira el daño que me hace ahora, no es ni mucho menos el delante, tío. Entonces estaba probado que estaba under level yo. Qué va, tío, era eso, tío. El bicho estaba over level y yo estaba under. Ay, ya la verga.
El colmillos no duró nada en este estado, digo. Era eso, es que el bicho estaba muy OP, ¿eh? Madre mía. El bicho estaba OP hasta las trancas, man. Qué rápido ha sido con nada más subiendo de nivel. Ah, mira, puedo abrir la puerta. Ah, no, solo se abre el otro lado, la clásica, ¿no? El bicho estaba overlevel hasta las trancas. Ahora sí puedo ir a por el jefe ese. El jefe ese que intuyo que es jefe, ¿no? Me rompí. Sí, tío, no atacó, ¿eh? Se quedó sin moverse ni nada, el cabrón. El bicho quedó como que chuche. Ah, no, este no es el mismo venante, puta. La IA se, es que creo que cuando quedó dentro del fuego, creo que eso le afectó, ¿no? Ah, mira, tío, aquí hay algo. El fuego le afectó, parece. Aquí hay alguien, creo, ¿no? ¿Eso qué es ahí, tío? ¿Eso no es alguien? ¿Eso no es? ¿Eso es un enemigo? No. Pero no habla. Ah, supongo que hay que abrirle la puerta, ¿no? No, no habla. Está en modo sepicioso, ¿no? No lo puedes atacar tampoco. Buah. Quedó roto el bicho, tío. Rotísimo, ¿eh? Oh, tío, mira la cantidad de almas que me dio el tigre, tío. Mierda. Ah, no, 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 eso no, no son almas, eso es otra cosa. Sí, hay un problema de la IA no me está gustando tampoco, ¿eh? La IA me está pareciendo lo peor, pero con diferencia, ¿eh? La IA no me está gustando nada, ¿eh? Tiene una IA muy mala, man. Muy, muy, muy mala, ¿eh? La IA es muy deficiente, o sea. Eso sí va a ser un gran problema. Ah, sí, el de Pinocho, el Lies of P, sí. Ya se confirmó que sale en agosto, sí. A ver qué tal, ¿no? Ojalá saquen una demo ese también. De ese quiero una demo más que ni ningún otro, ¿eh? Porque como siempre he leído gente diciendo, no, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuál. No, esa no, tío. ¿Cuál? ¿El de Pinocho? ¿O este? Es que el problema del de Pinocho es que creo que es que como siempre hay gente que no se pone a mirar con qué compara las cosas, ¿no? No podemos comparar el juego de Pinocho. No podemos comparar el juego de Pinocho con Bloodborne, tío. ¿Cómo van a comparar cosas así? Hay gente, y eso generalmente son los Sonyers fanáticos, ¿no? No se puede comparar Pinocho con el juego de Pinocho con Bloodborne, por favor. Te cayó la ley. ¿Qué pasó, Restor? What happened there, Restor? Ese. No puede comparar el juego de Pinocho con Bloodborne, tío. Hay que ser muy cabezón, ¿no? ¿Cómo va a comparar el juego de Pinocho con Bloodborne? Dije que es Pipa. De Peppa Pig es mejor que chucha, y eso en un foro de Sonyer, a ver qué te pasa a restar, ¿eh? Chucha, dices eso en un foro de Sonyer, man. Ay, Dios mío.
En un foro de Sony, al decir eso, bloqueo de todo el fo de todo el post, todo el post te bloquea y te y encima hablan de ti a las espaldas los cobardes de mierda. Porque a mí Atomic estudio nuevo, Atomic estudio nuevo ya está. Ah, exacto. No, pero es que hay gente que está comparando Bloodborne con el de Pinocho. Yo me imagino que los desarrolladores tienen que quedarse con la cara como que coño, o sea, hay gente que como que abusa, ¿no? No se puede comparar el juego de Pinocho con Bloodborne, por mucha ambientación parecida que tenga. ¿Cuántos juegos clónicos no hay en la, no hay en el mundo, man? Uf, juegos clónicos hay para ahí, toma. Está muy bien de momento Restar, ¿eh? Yo no sé si ya lo estará jugando, pero ya te digo que el juego está muy bueno, ¿eh? Este. Está muy bueno, ¿eh? Yo sí creo que va, quizás caiga de sorpresa, ¿eh? Y lo mejor es que la consola va como que, como si estuviera apagada, ¿eh? Va muy tranquilita la consola, ¿eh? Como si no estuviera moviendo nada ahora mismo. Y con la calor que hace me sorprende. Ah, aquí están los hechizos, ¿eh? Ajá, otro hechizo. Este es de fuerza. Ajá, recuerda la ambientación. Pero es que hasta ahí, ¿no? No pues, esta gente comienza a decir, no, pero es que... No, pero es que el juego no sé qué. Es que es increíble, bro. No se pueden comparar ambos juegos. Ambos juegos son, están muy distantes. Tienen equipos muy diferentes detrás, ¿no? Rayo. La serie está calmada siempre. No, pero teniendo en cuenta que esta consola tiene ya los años que tiene, me parece digno, me parece que habla muy bien de cómo la han hecho, ¿no? Me parece muy bien el cómo la han hecho. La han hecho con mucho... Mucho mimo, ¿no? La consola me suena con determinados juegos, pero con algunos es como si estuviera apagada, ¿eh? A ver, déjame poner la mano atrás. No, todo ahí normal, tío. Repito, es una calor de mil demonios aquí, ¿eh? Va muy bien, va muy bien. ¿La PS5 hace ruido? ¡Buah! Esta es la supuesta sala de jefe que dije yo, ¿no? A ver qué hay aquí. Que por favor, toda esa amplitud, ¿para qué va a ser? Amplitud y no hay nada más que hojas y piedras, o sea. Dogs of the Han Court, are you? Any who oppose us shall know only the end of our blades. San Lian, general del pueblo. Tío. No, y no le tengo el ventilador puesto. No es que no tengo. Solo tengo el ventilador que me da a mí y ahora mismo lo tengo a distancia para que no interfiera con la, con el sonido. Tío. Falta practicar los timings, ¿eh? Dios mío. Sin ventilador no juego. Wow. Menos mal que no me tiré antes, ¿eh? Tengo que saber qué significan esos números que salen alrededor del personaje. Ves, ahora sí sale un tiempo de carga porque lo porque no tiene que car tiene que cargar al jefe ese. Pero me imagino que ahí en las otras consolas va. Pues, ni existe eso, ¿no? ¿Qué significan esos números? ¿Significa que te bajan nivel o qué? Yo no creo, ¿no? Será más dramático que fuera así. Ya tienes que ver la cinemática cada vez que caes aquí. I'll crush
Ah, bueno, ahí parece que me restauró lo que había perdido. Wow. Yo decía que los enemigos no eran tan rápidos como en Bloodborne, pero sí, ¿eh? Como en Bloodborne, no, perdón, en Sekiro. Agresivos, perdón, no tanto rápidos, sino agresivos. Wow. Vaya viaje, colega. Tengo dos en mi cuarto, uno para mí, el más grande exclusivo para la máquina. Te voy a echar otra vez, tío. El bicho está, este está otro nivel, ¿eh? Al final el colmillón era una broma de mal gusto lo de esto, ¿eh? El colmillón ni existe al lado de este, man. Este sí te da putazos, de verdad. La vida, sí, exacto. Tiene ciertos detalles el juego que hay medio, ¿no? Tiene ciertos detalles que hay que ir viendo bien porque es que se nota como rara. Algunas cosas están como un poco pulidas, ¿no? Aunque esto es una demo, así que le da margen todavía para. Bueno, ya está saliendo en marzo, yo no creo que tengan que retocar nada ya, ¿no? ¿Y el ojo vendado dónde está, tío? El ojo vendado se está imaginando estando en un harén él solo con 4.000 mujeres a su lado, ¿no? Pues no me está ayudando. Esto es el problema de los 30 FPS en estos juegos, man. ¿Qué pasa? Que los ataques se sienten con retraso. Que no se note la influencia, se nota mucho, man, demasiado. Incluso cuando piensa que le estoy esquivando los ataques, no se los estoy esquivando. Puta, qué va, tío. Estos juegos así, de donde tienes que afinar reflejo a 30 FPS, chucha, qué va, no dan. Se nota que se quedan cortos, man. Se nota que los 30 FPS no les ayudan, al contrario. En juegos así tienes que tener la mayor tasa posible, sea así 60 o lo que vaya más arriba. Hay que tener la mayor tasa para poder detectar los ataques y hacer. Sí, farmear y tener mucha vida, pero dentro de eso se rompe la propuesta del juego que venía, que estaba siendo interesante, ¿no? Que es la de esquiva y esquiva y esquiva y desvía y desvía y desvía. Pero no, en Sekiro está más afinado el tema. A pesar de que Sekiro también tiene bajones flagrantes. O eso, darle putazo continuo también, ¿no? Parece que darle putazo funciona. Estás al límite de ataque. Sí, hay barra de estamina, ¿eh? Hay barra de estamina para ataque y defensa. Sí, me falta daño, ¿eh? Daño y talento también.
Daño y mucho talento, ¿eh? Ese ataque que pasa en rojo, Dios mío. Y claro, apuesto que tú te puedes caer al vacío, pero él no, ¿no? La clásica. Ah, el ataque en rojo no se puede, no se puede desviar. No le puedes estunear cuando está en rojo, tío. Está bueno ir sabiendo esos detalles en caso de tanto lo... Chucha, tío. Ya me bajó todo eso. Si vieras la vida, la vieras la vida. ¡Ay, a la verga! Iba a pausar el juego, pero no se puede. Bien, bien, bien. Bueno. Oja, capaz que tiene segunda fase, ¿eh? Ah, bueno. Bueno. Ya va aprendiendo cosas. Ah, ataque especial, tío. Ah, va a morir el que. ¡Ey! ¡Ay, a la verga, tío! Y el huevón y el pendejo de los ojos vendados no hizo nada ahí, nada más mirando como un imbécil ahí. Ay, ya lo tenía muerto, tío. Si hubieras la vida desatada en dificultad alta, en Dante, infierno casi siempre. No, pero aquí sí se pueden bloquear, ¿eh? Sí se pueden desviar, pues. Bloquear, no, pero desviar sí. Satán en la dificultad más alta de Dante's Inferno. No me acuerdo cuál era el jefe en Dante's Inferno al final, ¿eh? Es que lo jugué hace tiempo en PSP. No estaba mal la versión de PSP, ¿eh? Dentro de todo se dejaba jugar. Yo compré la de PS3, pero nunca le metí tantas horas. No lo pude pasar, básicamente. Bueno, la clave aquí es atacarlo a los... La clave aquí es atacarlo a los salvajes, ¿no? Sí, ahí me precipité eso. Sí, tío, pero es que ese ataque de mierda, qué rango, ¿no? Bueno, cuando venga el ataque en rojo ya sabes que no puedes seguir el combo, ¿no? Mete, tío. Tío. Chucha, antes me funcionó el desvío, ahora no me funciona. ¿Qué está pasando aquí? Ay, picha. El de los ojos vendados, tío, de verdad, para algo los tiene vendados, ¿no? Porque es más pendejo que más pendejada misma, tío. Ahí está. Sí se pueden desviar, hermano. Los ataques en rojo se pueden desviar. Lo que pasa es que tienen más energía, ¿no? Wow. Ajá, es estuneable, exacto. Ay, coño. Salvando la distancia, ¿no? Porque Malenia, por favor. Malenia is a fucking nightmare. Al menos al lado de esta vaina. Malenia is a fucking nightmare al lado de este bicho. Lo que no me quedan claros son los conceptos del juego. Déjame ver dónde se ve lo de status. Estado, aquí.
Nivel 7. Pero es que todavía no entiendo la vaina de los numeritos que te pone ahí. 10, 17, ¿qué es eso? Es que yo no sé si pierdo algo, qué es lo que pierdo, ¿no? Satanás es el último de Dantes Inferno, puta. Tengo que buscarlo a ver si me enfrenté a él, tío, porque yo estoy seguro que yo terminé Dantes Inferno, pero no me acuerdo del combate final, ¿eh? Nada, o sea. O sea, qué lento, tío. Tío, eres lento, ¿eh? Dios santo. Tardé más tiempo en matar a Isidora de Camaleña. No, es que Isidora es jodida, tío. Isidora es bastante más jodida. Claro, son juegos diferentes, pero a mí Isidora me costó un huevo matarla. Y con la segunda fase de Crisanto también me quedé bastante tiempo, ¿eh? Ah, tío, pero tienes que predecir el tiempo, el timing, ¿no? Es que el timing, tío. El timing es tan puñetero. El timing es. El día que pueda jugar Sekiro y esta 60 FPS, voy a quedarme llorando como por 5 minutos contemplando la belleza que me estaba perdiendo, tío. En serio que sí, ¿eh? La belleza que me estaba perdiendo por no jugarlo a 60 FPS. Porque estos juegos por huevo se tienen que jugar a 60 FPS. Porque tienen muchos movimientos rápidos que tienes que estar muy al Cristo, ¿no? Yo la maté en modo portátil. Tiene mérito, ¿eh? O sea, al menos yo no creo que en Switch venza esa tipa, ¿eh? Al menos no en portátil, ¿eh? Que es para lo que está Switch, ¿no? Switch, si la vas a usar para sobremesa, es pérdida de tiempo. Si la vas a usar para portátil, es que vale la pena. Chucha madre, marico. Ese timing de mierda del ataque, tío. La mierda, qué timing más obtuso, tío. Ahí me salió, bueno, no quería ni hacerlo, o sea. No pasa nada tampoco, ¿no? Ah, ya conseguiste el final alternativo. Yo eso lo saqué hace poquito. Lo raro es que no me dieron trofeo. Ay, tío, ahí estaba golpe fatal. No, no se puede morir en su forma final, ¿no? Con Scribar, ¿no? Con Scribar no se puede morir en su forma final, ¿no? Cada vez que mueres, repite justo al inicio del combate. Y no solo eso, sino lo malo es que no pudiste usar magia, ¿no? No puedes usar magia con Scribar, no en su última fase. En su última fase acá cepillo en cuero. En su última fase acá cepillo en pelotado, no puedes usar la magia. Solo puede ser putazo y dejar que Crisanta sea la que te tienda la mano, ¿no? O sea, Crisanta es la que vale la pena ahí, ¿no? Qué raro que lo hayan hecho así, exacto. Yo cuando presioné el botón yo dije, pero ¿será que hice algo malo o qué carajo? Porque es que no podía usar la magia. Y eso me parece como que limitar demasiado, ¿no? Ah, ya empezaste el New Game Más al final. Yo tengo que empezarlo todavía. A ver qué penitencia dijo, ¿no? Cualquiera.
Ahí está, tío, ¿eh? Ah, mira eso. Mira lo que le ha hecho el ataque crítico, tío. Con el ataque crítico, básicamente le he sacado todo el aire, man. Wow. Ya me acaba de sacar el aire de la vida un putazo. Ah, coño, tienes que presionar el círculo, tío. Chucha madre. Pero ¿qué me cuentas? O sea, es que tiene unos sablazos este man. Ah, pero... Ahí está. Sí, se rompe, parece, sí. Ahí me salió un trofeo. That's all for the PlayStation Plus Festival of Play. No sé qué carajo dice esa mierda. ¿Qué se comió ahí? Ay, ya, la verga. Ahora le dio antivirus. Ay, ya, la verga, lo que decía, segunda fase. Es que ya me parecía raro, no es tan difícil en la primera. La cuestión es si tienes que hacértela de una vez seguida, ¿no? Este me parece más un bicho venido, ¿no? Ay, a la verga, y sin nada, tío. Y seguro que tienes que empezar la primera por fuerza y luego hacerte esta, ¿no? Sí, se nota mucho que es intergeneracional. Va bastante flojo en PS4, ¿eh? O bueno, más que flojo es lo que la PS4 puede hacer. ¡Wow! El general del pueblo, tío. Eso suena muy, muy chavista, ¿no? Eso suena muy chavista. El general del pueblo, tío. Y la pregunta es, ¿tienes que empezar el combate desde atrás todo? Che, porque si es así, vaya tela, ¿no? Sí, tienes que empezarlo, seguro. A ver. Ay, papá. Madre mía, tío, tienes que empezar el combate de cero, o sea, que no puedes perder vida en la primera fase. Bueno, esta vez está siendo mejor, ¿no? Por hablar casi me la cago. Ay, pero qué estúpido, tío. Ahí me salió la pantalla, golpe fatal y me quedo atacándola a lo anormal. ¿Cómo? Es que no he visto el Red Dead Redemption en PS4, tendría que verlo, ¿no? Tendría que verlo al menos en mi pantalla para sacar una media valoración, ¿no? Tendría que verlo en la pantalla a ver qué tal.
Ese lo estoy dejando exclusivo para PS5, ¿eh? Bueno, espero que cuando llegue a comprarla ya hayan metido el parche. El parche Next Gen, ¿no? De los 60 FPS y todo el rollo. Yo no soy muy amante de los 60 FPS, pero es que hay ciertos tipos de juegos que sí lo necesitan. Juegos de acción, y eso necesitan los 60 FPS. El parche Next Gen, ¿no? Ya sacaron el parche Next Gen para... Ya sacaron el parche Next Gen para PS5. Que yo haya leído, ¿no? ¿No? Joder. Vaya sembrar acabo de dar ahí, ¿eh? Tío, ese ataque de mierda. Vaya rango tiene, ¿eh? Chucha de tu madre. Ajá, no, y el Next Gen tiene ese modo 120 FPS. El Next Gen general, ¿eh? Que eso fue lo que leí que era una de las diferencias. Ahí está. Otra vez viene el brazo pulpo. El pupis bro, el pu el octopus hand. ¿No crees que lo saquen? Pues mala, no, ma, mala, mala, mala vaina que no lo saquen entonces. No, es que en One X creo que vaya a 4K. ¡Wow! Madre mía, tío. A lo mejor me falta más nivel para este bicho, ¿eh? Ya no es broma. Yo creo que sí me falta más nivel, ¿eh? Pero no sé si de hecho va a terminar esta demo o qué, o no sé. Ya más o menos tengo una idea de qué me encontraría en la demo, en el juego, ¿no? Pero vale verga tener que instalar algo y desinstalarlo porque sí. En PS5 no llega a 4K. Vaya de 100, ¿eh? Pero no llega a 4K por pereza o por falta de potencia. No, entonces quiere decir que están basados en esas. Están basados en las old gen, ¿no? Entonces es raro que no lleguen a... Con mayor razón es más raro que no lleguen a 60 FPS. ¿Cómo se explica que no lleguen a 60 FPS si son versiones, si están agarrando las versiones old gen? Yo entendería que si sacan una versión nativa pura, ahí sí podría conllevar más problemas sacar los 60, ¿no? Pero en una versión basada en la old gen, como bien dijiste en su momento de The Evil Within 2, por ejemplo, que se basaba en la versión de PS4 Pro y por eso iba a 60 en PS5. O sea, no entiendo esa chambonada que han hecho ahí. ¿Qué chambonada de trabajo ese, eh? Pero qué raro, ¿no? Está muy raro ese tema, tío. Pero cómo no va a ir a 60 FPS? Debe ir. Si es un juego. Es un juego old gen puro. Ese juego salió el mismo año que salió God of War 1. Bueno, también hay un detalle a favor, ¿no? Y es que es un open world. Al ser open world es entendible que por mucho que la consola sea potente, en algunas cosas va a tener que arriesgar, va a tener que sacrificar. También hay que tener en cuenta eso. Sí, yo he visto videos de los gráficos de Red Dead Redemption 2 y sí son
Son brutales, sí. Es muy realista, o sea, está enfocada en buscar el realismo. Eso es algo que le digna, ¿no? Yo he visto los gráficos están... Ah, bueno, entonces ya es peso, ya tiene peso encima, entonces. Ya tiene el peso de que aunque sea old gen, no luce como old gen. Sí, he oído mucha gente que me ha dicho eso, de que el juego es muy bestia. Jin, Evelyn está en el 76, tengo ganas de reventar. Hey, Cas, ¿cómo estás, hermano? ¿Y en qué lo estará jugando el 76? ¿En PS5 o en PS4? Yo creo que en PS4, ¿no? Porque creo que PS5 no mejora el juego. Es un tipo de juego que creo que no mejora la consola. Invádelo a ver qué hace, ¿no? Al flojo de Avelyn. El que comienza juego y no se los termina. Es que en casos como Red Dead Redemption, yo preferiría que vaya a 1080-60 que vaya a 4K-30. Aunque tenga que hacer el sacrificio de la resolución, porque ya que el juego se ve tan de lujo, no le hace tanta falta a los lavados de cara, ¿no? Chucha madre. Ay, a la mierda. Ay, a la verga. Y lo peor es que me creo que perdí todas las almas, ¿no? Que lo pongan a 1080 mínimo, ¿no? 4K 60 ya que ya sé que es imposible para consolas, o sea. Ya para consolas es imposible. Ah, tío, esto. Ah, ya entiendo qué es lo que es. Venganza realizada. Ah, ok. El enemigo que te mató por última vez es. Ah, ok. Entonces ese se queda con tus almas y. Bueno, es como lo soy, ¿no? Ay, hijo de la verga. A ti no te afectará, no dejan de ser 4K rescalados en PC. No, exacto. Exacto, por eso digo, ¿no? Que a mí personalmente, digo, mucha gente lo dice más largo y no más claro, ¿no? Prefieren, si el juego a 4K no va a 60, si el juego a 4K no va a 60, si el juego a 4K no va a 60, que le bajen la resolución. Mucha gente prioriza los FPS a la resolución. Yo tampoco soy muy puesto con la resolución, yo tampoco sabría qué decir, ¿no? Ah, eso sí es nativo con toca. Su casa está en zona. Zona segura significa. Vaya paquete, Avelyn. Avelyn es la ejemplificación del paquetismo descomunal, ¿eh? Qué paquetazo, Avelyn, tío. Es un paquete de paquetería, como digo yo. Avelyn ya no está tan activo en su canal. Antes era bastante activo, pero ya tiene tiempo que ya no sube como hacía todos los días, ¿no? ¡Mierda! El zombie casi me mata. Atomic son 4K nativos, 60 en espacio cerrado y 4K dinámicos en zonas abiertas. Vamos a ver cómo acaba la regeneración, ¿no? Porque cuando recién empezaba la generación, la gente decía, no, que por fin se acabaron los 30 FPS, que no sé qué rollo. Por fin se acabaron los 30 FPS, pero no contaban con que estamos hablando de juegos intergeneracionales. Obviamente, con juegos intergeneracionales,
Los 60 FPS están casi que obligados, ¿no? Pero en casos de juegos nativos, ya veremos. Ya veremos cuando empiecen a salir juegos y a explotar las nuevas consolas, a ver qué tal, ¿no? De momento no se pueden comparar en el sentido abierto porque... Porque obviamente ahora mismo todavía siguen saliendo juegos para la Origin también. Entonces yo por eso veo que como que va a estar un poco limitado, ¿no? Chucha de tu madre. Sepisevi, el Sepisevi, papá. Depende de quién haga esos 30 FPS, gente que sabe hacer. Ahí están los casos de, por ejemplo, Nintendo, están los casos de Guerrilla, por ejemplo. Horizon, a pesar de que a mí no me seduce como videojuego, sí reconozco que sus 30 FPS son muy sólidos, o sea. Son 30 FPS, pero que por momentos se sienten muy fluidos. Entonces, digo, por eso digo que hay ciertos casos como ese. No, no, Breath of the Wild tiene sus caídas, pero generalmente casi todo el juego va a 30 FPS fijos, ¿no? Sobre todo en la zona de donde consigues la espada maestra. Ahí sí baja como una mierda, ¿eh? Ahí sí baja como una mierda a los 30 FPS. Que me sorprende porque es un juego de Wii U, ¿no? ¿Cómo irá eso en Wii U, tío? Si tiene esos tirones en Switch, que se supone que es bastante más potente que una Wii U, ¿cómo será entonces en Wii U, man? Espera, Blasphemous, ¿a cuánto va? Blasphemous, ¿a cuánto va? ¿No va a 60? Sea, tenías razón, ¿eh? Yo pensé que me iba a tomar menos la demo, pero visto lo visto, parece que me va a tomar huevo la demo, ¿no? La demo yo pensé que iba a ser, bueno, una horita y media y se acabó, ¿no? Chucha, horita y media y se acabó. Horita y media y se acabó corriendo. Horita y media y se acabó, man. Mañana con más calma veo qué hay por ahí rebajado, ¿eh? Mañana veo qué hay por ahí rebajado. Podría ser Doom 64, ¿no? Doom 64 me gustaría jugarlo porque creo que tiene un lavado de cara en estas consolas, ¿no? ¿Cómo va el Breath of the Wild en Wii U, tío? Tiene que ir como a 20 FPS mínimo, ¿no? Ah, porque a 30 no va. A no ser que tenga reducción de texturas y todo eso, ¿no? En Wii U tiene que ser risa verlo. Si ya en Switch va medio... O sea, el Switch va bien en muchas zonas, va bastante bien, va bastante fino, pero... En la mayoría de zonas el juego va... En algunas zonas pesadas va como el orto. La peor es la del donde consigues la espada maestra. Chucha madre, estos juegos adoleciendo siempre del problema de la cámara y los movimientos torpes, man. Abelín, papá.
Ah, no, también se caía. Cuando recién salió. Confirmo, está en zona segura, no le puedo. Ah, pero tú tienes la. A ver, tú tienes casi el ID de Avenir. O él no hace directos, ¿o sí? Él está haciendo directo, Avelyn. Mira, mira, que creí que ya había dejado los directos. Porque el man no hacía directos era por temor a que alguien lo invadiera en Dark Souls, ¿no? No, que me invaden, que no sé qué. Ese man es la antítesis del videojuego, ¿eh? No, la antítesis de la diversión, man. Chucha. La diversión está sobrevalorada para Avelyn. Todo es seguridad para ese man, ¿eh? Tú no ves cómo juega nomás con escudo arriba y para adelante. O sea, eso lo define muy bien, ¿no? Escudo arriba y para adelante. Ahí se acabó todo. Afecta a los PS y a la cantidad de espíritu que se pierde al recibir ataques. Ah, mira, hechizos de agua. Dentro de poco te llegan las herramientas. Hechizos de fuego. Ah, mira, magia. Vale, pero entonces, ¿cómo carajo las equipo? No pudiste ver cómo le queda en ceniza a la cara. Es que es cobarde el puto Abeli, ¿eh? Es cobarde el man, tío. Cobarde como el solo, ¿eh? Nunca va a jugar pensando en la diversión, sino en la seguridad. O sea, tío, es un videojuego. Juega al riesgo, ¿no? No, no es que sea larga la demo, sino es que los enemigos están competentes, ¿no? Los enemigos están en otro nivel, están más, al menos el jefe este, dos fases, antes fue el tigre colmillón. Coño, está jodido. ¿Cómo uso las habilidades de abajo? Eso es lo que no sé todavía. ¿Cómo uso las habilidades esas, men? Busca los controles, a ver, porque es que no sé cómo se. Ajuste de control, a ver. Cambio, comprobar, ataque de espíritu, ataque normal, mover. Usar objeto. Ajá. Pero eso no tiene nada que ver, man. Esta es la postura. Los Souls-like, tío, están destinados a perecer, ¿eh? Los Souls-like están destinados a perecer porque son tan parecidos unos de otros. Yo lo que creo es que no puedo usar la magia porque a lo mejor no he subido el. Este juego. Sí, este juego sí. Este juego sale en marzo. Este se llama Gulong, es una demo. Esto es una demo nomás. Ya está en la store ahí si la quieres echar un ojo. Es que no sé cómo se usan las. No sé cómo se usan las habilidades, man. A ver de nuevo el jefe este de mierda, a ver.
le hago un poco más de daño ahora. Se nota que cuando subes de nivel el daño aumenta. Va aumentando gradualmente, ¿no? Salvo que seas un Omval. Que ya sabes que cómo juega Omval, ¿no? Tío, eres una mierda de lento, ¿eh? Dios santo. Voy a buscar algo. Vuelta acá. Ya está, mi hermano me dijo, no, yo no voy a salir ahora. Chucha, menos mal que le dejé el carro afuera, ¿eh? Porque si no hubiera salido, me hubiera cabreado la vida. Demora en entrar al jefe, tío. Eso no me gusta, ¿eh? Me recuerda mucho a Rada con ya. Mucho a Pajagón y a la bestia.
Sí, la bestia de Eden es cutre, ¿eh? No, lo que me refiero es la entrada. Me refiero a la entrada, lo que demora el juego en cargar, ¿no? Aunque Punta Lucero en la... Según lo veo en PS5, a Punta Lucero le entra rapidísimo, ¿no? Con los tres frascos al menos, ¿no? Como si eso fuera alguna esperanza. Como si eso fuera alguna esperanza. No, es que Punta Lucero casi no entra. A esa hora casualmente está trabajando ya en la empresa en la que está. El gran Punta Lucero. Chucha, eso no lo bloquea. Esa mierda, Dios santo. Esa mierda de la postura, tío, es increíble, ¿eh? Bueno, es que tampoco lo conocía, ¿no? Ya me asombré de haberle podido romper el tentáculo polla. El tentáculo polla. Ya me asombró poderle romper el tentáculo polla. De esa manera, ¿no? Aparte de que el otro, ¿cómo se le puede llamar a alguien que está en la condición del man ese? Sin llegar a la falta personal. El vendado, bueno, el vendado ahí está de adorno, man. Me distrae más el vendado que el enemigo, man. Chucha, tío, tiene retraso el ataque. Chucha, tío. Ay, tío. Por eso es que odio que Elden Ring haya tenido éxito, tío. ¿Por qué? Porque estas compañías de mierda le copian todo el ejemplo a la Affront, tío. Esa mierda de los retrasitos de los ataques, yo no sé para qué, ¿eh? Vaya asco los retrasos en los ataques, man. Eso es lo que pasa cuando ya no saben qué hacer, man. Ya no tienen fórmulas nuevas que añadir a los jefes, man. Ahora todo es en base al retrasito de mierda que no pinta nada, man. ¿Desde cuándo en la vida real tú vas a agarrar un machete y vas a hacer amagos antes de incrustárselo a alguien? Por decir algo, ¿no? Que claro que eso no es lo que vas a hacer. ¿Desde cuándo tú le tiras un puño a alguien con retraso? Cansa esa mecánica de mierda, tío. Ay, ahí salió mi modo Jason Burgess, ¿no? Puta madre, tío. Es que te lo digo, ¿ah? ¿Eh? Es que te lo digo, tío. Es que te lo digo, brother. Es que te lo digo. Madre mía, tío, qué asco, ¿eh?
Esos retrasos yo no sé qué pintan, brother. Vaya tela. Mira, 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 mira. Lo sacó. Ay, mierda. Pero se me está olvidando que también puedo esquivar. No solamente tengo que desviar, también tengo que esquivar ataques, man. Estoy a lo imbécil, solo contraatacando cuando puedo también esquivar. Lo que pasa es que para esquivar tienes que presionar dos veces círculo. Ay, maricón. Tío, qué puto asco, tío, ¿eh? Tío. Hay un problema, hay un grave problema con el juego. ¿Qué tenemos? Que el botón de hacer desvíos es el mismo con el que rueda, tío. ¿Qué pasa? Que como presionas el botón intencionadamente dos veces en lugar de hacer desvío, lo que va a hacer es que rueda. ¿Quién fue el genio que hizo esto? Siempre los botones de desvío siempre son L1, L1 o R1 o L2 o R2. No te van a poner el botón de rodar para hacer el botón de desvío. Hay que ser muy careto, tío, ¿eh? ¿Cómo vas a poner el botón de desviar ataques con el de rodar? Eso me parece una mierda, tío. Qué cosa más patética, man. ¿Por qué? Porque presionas por accidente dos veces el botón de círculo y el personaje, en vez de desviar, lo que va a hacer es rodar. Y a la rodada te llevas un golpe gratis. Qué pendejada de juego, tío. Ah, grande. Buah, esta vez hice poco daño. Maricas. Marica, chucha madre. Que, tío, es que me saca la piedra, ¿eh? Iban las cosas bastante bien hasta llegar aquí. Madre mía. Y ese ataque, ¿cómo me ha...? Tío, pero este juego es estúpido. Pero este juego es estúpido. Pero mira lo que te digo de la. Mira lo que te digo, tío. Mira lo que te digo. Mira lo que te estoy tratando de desviar y lo que se está haciendo la basura. Es moverse hacia atrás. Sea, ¿cómo? Gracias a Dios sacaron la demo, ¿eh? Gracias a Dios la sacaron. En caso de pillar esta vaina, va a ser a menos de 20 seguro. No va a arriesgar un puto dura. Un puto. A menos de 20, a menos de 10. De 20, no de 20, a menos de 10. No va a arriesgar un puto dólar en este juego, tío. No, no, no. Qué desastre, brother. Hay ojos vendados de mierda, sabes que me estás perjudicando, idiota.
Tío, otra vez la hay. Ay, señor. Otra vez que voy a desviar y la personaje lo que hace es que rueda. Otra vez. Vente al 76. Vente al 76. Oh. Llevo como 2 horas jugando Doors en la laptop sin que se apague. Ah, sí. Ah, bueno, restar. Encontraste la solución, ¿no? Por fin restar, ¿eh? Por cierto, Cas, ahora restar ya no. Restar ya no es protohuevas, ahora es Robloxguea, ¿eh? Ahora está vicio a Roblox restar, ¿eh? Ya no está con las protohuevas, sino con el Roblox hueva. Madre mía, tío. Está chido, quiero pasarme así en Buerna. Ay, a la mierda, tío. Está muy mediocre, tío. Ha bajado bastante con este jefe, tío, ¿eh? El juego ha pegado un bajón tremendo con este jefe, o sea. ¿Qué nivel que se supone que tienes que tener para enfrentar a este bicho? ¿Qué nivel se supone que te están pidiendo tener para este bicho, brother? Esto no tiene sentido. Sí, tienes que ser un súbdito de Miyazaki, ¿eh? A lo mejor es que tienes necesito más nivel, no sé. Ya he comprado unas magias, pero no las puedo usar. Eso me hace pensar que quizás no tengo el stat apropiado para usarlas. Ay, tío, el tema del desvío con el botón de rodar, tío, es una mierda, ¿eh? No, ya te lo digo. Otra vez, tío, otra vez que quiero hacer el desvío y lo que hace es que rueda. Es que así no se puede, man, así no se puede. Otra puta vez, tío. ¿Qué? Va a de lujo, tío. Va mejorando la cosa que te caga, ¿eh? Mira, otra vez. Hasta que no me adapte a esa mierda, no lo voy a disfrutar, tío. Está clarísimo. Está muy cantado que si no hago eso, me voy a comer un mojón aquí. Me mató. Madre. Bueno, ya lo que queda, creo que me quedo con este juego porque total. El Castlevania. Chucho, lo de Castlevania es una estupidez, tío. Al final, para poder seguir avanzando, necesitaba hacer una cosa tan pendeja que todavía no me creo que sea tan pendejo. Ya a lo mejor mañana lo sigo. Iba a comenzar el Resident Evil Remake, pero. Pero creo que mejor voy a ponerme con Castlevania, ¿no? Aunque me está costando hacer directo en la mañana, tío, ¿eh? ¿Quién lo diría? Últimamente no me da ni ganas de pararme a hacer directo. Mira, mira lo que te digo, tío. Es que. Cierto, no puedes atacar de forma. No. Sea que no me iba a poder despachar al cabrón. Es cuestión de adaptarse también, ¿no? Seguro que con si me llego a adaptar va a ser otra cosa, pero es que de momento es muy pedorro, man. Mira, mira, mira. Otra vez con lo del rodar. Otra. Chucha madre, tío. Vaya puta mierda, tío. Vaya puta mierda, tío.
segunda fase del mamahuevo esto ahora. Joder, puta. Qué mierda, tío, lo que ha bajado ahora que me he puesto con un jefe serio, ¿eh? Porque el tema de desviar ataques y rodar con el mismo botón es que me parece un mojón. Puta mierda, tío. Quítate. Ay, me pegó igual, ¿eh? Ay, es que eso no lo conozco. Este tío, vaya tela. ¿Dónde está el maldito ojos vendados de mierda, tío? ¡Hey, Yoro! ¡Madre de Cristo! ¡Ay, a la mierda, tío! Con la mierda. Sí, todo bien, Alex. ¿Cómo te va a ti, amigo? Ahí casualmente la gente preguntando dónde es que se echó yo. ¿Dónde se metió yo? ¿Para cuándo Peppa Pig? ¿Para cuándo Peppa Pig? No, ese me lo iba a comprar cepillo, pero no sé. Que me lo compre cepillo, si no, no lo compro, ¿eh? Parece que el backstab no hace tanto daño como el frontstab, ¿no? El frontstab es mejor que el backstab. Chucha madre. Chao, tío, qué mierda, qué grandísima mierda el botón de esquiva, tío. Ninguno te llama la atención. Está rebajado Nier Automata, no sé si lo habrás jugado yo, Alex, ¿eh? Está rebajado a 17. Es bastante bueno. Yo aproveché y me lo compré. Ahora voy a ver más ofertas, a ver qué más hay, ¿no? Me quedan solo $7 de crédito. Por adelante mejor que por atrás, yo lo diría. Entiendo esa referencia, Restor, ¿eh? Entiendo esa referencia a cepillo, ¿no? Wow. Esa referencia a cepillo. Me quedan $7 de crédito. Voy a ver cuál me compro por ahí. Hijo de la verga. Puta madre, tío, olvídalo, ¿eh? Puta madre. Devil May Cry 5 está en oferta esos tiempos, pero no aproveché. Yo lo jugué el Devil May Cry 5, ya me lo pasé y todo, pero mira que a mí no me sedujo tanto el Devil May Cry 5, ¿eh? Es un buen juego, sí, pero no sé. A mí no me pareció la gran cosa. No, ¿has jugado los anteriores como el DMC? ¿Has jugado el reboot de DMC? El que hizo Ninja Theory, ese es muy bueno, ¿eh? Yo todavía lo tengo aquí en físico.
Podría subirlo al canal, de hecho. Lo malo es que tiene reclamación de copyright y mierdas de esas, ¿no? Restar, Peppa Pig tiene copyright. Peppa Joder. Es que crees que lo pregunto en serio. El que voy a seguir por acá es Diablo 2, ¿eh? Diablo 2 lo voy a seguir por acá en las tardes. Visto que el Vampyr, el que era el que iba a empezar, el Vampyr se me crachea mucho, ¿no? Ayer me crachó de nuevo. Ya van dos cracheos en directo, así que nada, fuera de aquí. Voy a hacer Diablo 2 acá en Twitch, ¿eh? Las tardes voy a aprovechar para jugar Diablo 2 acá. Pero tengo que escoger un personaje que ya sea el último, ¿eh? Porque el mago y el paladín han resultado ser un basurón, pero descomunal, ¿eh? Bueno, el paladín iba bien. El problema fue que me la cagué restableciendo los stats. Pero el mago es una mierda, tío. Una mierda. Pero mierdísima, ¿eh? Pero más que mierda. Usarlo. Al nigromante, entonces. El negro con dos amantes. Hay otro Battletoads, ese hermano es una recontra difícil de pasar. ¿En qué consola está ese, Alex? El Battletoads ese. Los Battletoads todos son duros, tío, todos. Eso incluye el spin-off que sacaron de. Eso incluye el spin-off que sacaron con Double Dragon, ¿no? Ay, chucha de mi madre, puto de mierda. El spin-off que sacaron con Double Dragon también es jodido, ¿eh? Chucha madre, tío, pero cómo falla los ataques, me cago en la puta madre. Ay, padre santo. Vaya demo de mierda, tío, ¿eh? Menos mal que sacaron la demo para saber que no lo compro ni de coña de salida, ¿eh? Oh, no. No vuelvo a saber de este juego en mucho tiempo, ¿eh? Sí, voy a usar el bárbaro, Alex. Fue un error lo del mago, ¿eh? Fue un error garrafal. El mago no vale, tío. Al menos no inicio. El bárbaro es el que voy a usar porque creo que dan muchas armas. Ese sí creo que va a valer la pena, ¿eh? Bajar la demo de los ludos. Ya la sacaron. Mientras estaba haciendo directo, sacaron la demo de los ludos. Me agarró y me reventó. Sí, exacto, voy a hacer eso, Ale. Voy a jugar con el bárbaro. Es el más balanceado, creo yo. Creo que es el más balanceado porque es fuerte y creo que aguanta más putoso, ¿no? Tuve nuevamente problemas con el bicho ese del segundo acto. El mierda ese. El Tarracha, creo que se llama, ¿no? Bueno, ese cabronazo, Dios santo. Con el mago me hacía one shot básicamente, me mataba de un toque, de uno, ¿eh? Dios puta, ¿esto qué es? Es que no se le puede pegar al desgraciado ese. No se le puede pegar, man. El man es una esponja y aparte no se deja, o sea, te acosa tanto que no puedes pegarle. Por los dos del Mesías.
Dios. Vaya la cámara, ¿no? Hay gente que dice que esta, que probaron la primera demo de este y decían que era un juegazo. Serio, es que qué cantidad de fanboys hay hoy en día, ¿eh? ¿Qué cantidad de fanboys hay hoy en día, man? Juegazo. Los cojones es un juegazo, ¿eh? ¿Qué juegazo ni qué juegazo? ¿Qué juegazo, tío? Vaya mierda. Tengo que usar más el triángulo. El triángulo tiene un ataque especial que hace bastante daño. Me persigue una cara flotando en papel. Ese para pelearte tenés que dejar un portal e irte a la base. Si lo querés vencer así es muy... No, 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 es que así es como lo hago. Así es como lo estoy haciendo al cabrón ese. Tío. 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 Por favor. Sea, qué patético este jefe, tío, ¿eh? Qué patético este jefe, tío. Me pasó Patricio Estrella. Wow. Ya te digo, está de puto loco este jefe, ¿eh? Está de putos loco, tío. Sí, ese fue el truco que usé, Alex. Ese fue el truco que básicamente al verlo la primera vez que me atacó y me hizo guancho básicamente. La táctica es esa, la táctica es dejar un portal huevo a huevo, men. Si no dejas un portal, es imposible vencer a ese jefe. Imposible, pero imposible. Yo es que se han pasado un huevo, man. Si así es ese jefe, ¿cómo serán los otros? Dios mío. Si así es ese jefe, no quiero hacerme una idea de cómo serán los otros. Pero ese ya me puso de capa caída. Ah, vete a coma, vete, pero es que vete muy lejos. Chucha madre. Tío. El retraso mental también está haciendo media aquí, ¿eh? El retraso mental de mi parte está haciendo media también. Ay, Dios mío. Demasiado retarde, tío. ¿Para cuándo Nioh 2? Y habrá algún enfermo que lo haga, ¿eh? Y habrá algún enfermo que supere a Cepillo y lo haga, ¿eh?
Habrá algún enfermo que lo haga, men. Chucha, no veo. ¿Para cuándo, Nino Novit? Dios santo. Habrá alguien muy enfermo que no, que vamos. Se le vaya la olla y el sartén, porque es que vamos. Por cierto, Ale, ¿cuál está jugando ahora el Dota todavía? ¿Qué anormal? ¿Pero qué anormal? Ay, a la vergüenza, tío. Oh, voy a odiar a Bandai Namco por toda la puta vida, tío. Eso está bastante claro, ¿no? ¿Cómo se han cargado el juego con su maldita decisión de poner el botón de esquiva con el botón de desvío, tío? ¿Qué decisión más atroz? ¿Qué decisión más atroz, tío? Estaba ganando y perdiendo, pero Troll Warlord llegó 11 victorias seguidas. Ah, bueno, vas avanzando entonces. Ya ahí vi unos videos del Dota y se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bien la propuesta. No se puede cambiar en los ajustes. Va a tener que fijarme. Debería poderse, ¿no? Y pasarte sin par. Arrestar quiere ver arder el mundo, ¿eh? Estar aquí a ver el mundo. Hazme el mismo ataque, basura. Ay, vete a cagar, hombre. Ah, con ese ataque puedes hacerle contraataques, está muy bien. Puta, sacó lo cepilloso, ¿eh? Va a tener que correr, ni modo. Ah, mira. What the fuck? Ahí está, invocar bestia divina. Oh. Mamonzón. You fought very well. Now the village is safe. By my head. Why are you? You shall die. Taoísta no blanco, deberías morir. Es un juego de que va a costar mucho la adaptación a N, ¿eh? Acá, adaptarse a este juego va a ser tremendo, ¿eh? ¿Viste algún héroe que te llame la atención? No, es que no me fijé mucho en el apartado ese, sino es que solo vi gameplay de dentro del juego, ¿no? No me fijé mucho en el apartado de héroes, aunque son parecidos a los de Diablo, ¿no? Mago y eso, ¿no? Qué imbécil. A lo mejor antes ya podía haberlo matado y no me había dado cuenta que tenía la opción de invocar a la bestia divina, eso.
Se me cuelga directo, este internet es más. No, es que no creo que sea eso, Alex. Yo creo que es más el. No es tu internet, sino es que es Twitch. Lo que pasa es que Twitch exige más, según tengo entendido, Twitch exige más, ¿no? A Germán también le pasa que se le cuelga el directo a veces. Yo, como yo nunca uso Twitch para ver directos, yo no sabría decir cómo se ven, ¿no? El único que hace directos aquí en Twitch que yo sigo es Paisikis y también Kaz, ¿no? Pero Kaz no hace videos aquí ya. Ya Kaz no hace directos en Twitch. O al menos no he visto ni un video ni notificación. Griffy también está en Twitch, pero ya tampoco hace directos tampoco. Se fue. Yo veo. ¿Tú ves a Amourán? Amourán es el barbudo, ¿no? O, ah, no, Amourán es una chica, creo. El barbudo es uno que se llama. Tiene un nombre parecido, pero no es Amourán. Amourán es una chica, ¿no? Ah, el barbudo. El barbudo. Ah, no, no, no. Es que hay uno barbudo que tiene un nombre medio parecido, como si fuera ese, ¿no? Pero no, no. Ya decía yo, pero qué carajo, ¿no? El barbudo. El otro se llama Asdragot, una cosa así, ¿no? Déjame tomarle una foto a esa presentación para cuando lo suba en el. Cuando lo suba en el. Este lo voy a subir en YouTube. Este directo lo voy a subir, a resubir en YouTube, ¿no? Mañana ya será, porque ya hoy no. Mañana voy a resubir esto en YouTube porque allá en YouTube no lo hago a esta hora, es por el internet, ¿no? Chucha, se desapareció ahí, tío. Monte 2. Ah, todavía el juego sigue. Se han enviado los datos del capítulo de demo. Encuentro completada. Reclama tu recompensa por completar en la versión final del juego, trasladando esos datos a la versión de prueba, enseñando a entregar a través del menú de bandera. Pero y entonces, ¿y qué puedo hacer aquí? Es la modelo ucraniana que se mete a ¿Cuál es la demo? ¿La demo son 10 voces? ¿En serio? No. O sea, con 10 voces ya tan destripado medio juego, ¿no? Chucha. Qué puta 10 voces, tío. A nivel gráfico, este juego no se ve tan mejor que mío. A lo mejor empiezo el Diablo 2 ahora, ¿eh? A lo mejor lo empiezo ya para. Sí, porque ya la demo, ¿qué más me puede? Ya, ¿qué más puedo sacar de conclusiones de esta demo? Un jefe, yo creo que ya con eso me basta, ¿no? Ya para ir sabiendo qué es lo que me espera. O, no, el domingo mejor me hago la demo me hago el Diablo 2. Sigo el Diablo 2 acá, ¿no? ¿Qué pasó ahora aquí? Hace una calor, tío, que me estoy muriendo aquí, ¿eh? Apenas puedo respirarme, en la calor tan atroz que hace. Enough. You're badly wounded. Por cierto, Nioh se puede hacer parry. Yo nunca probé Nioh parry, ¿eh? Yo creo que Nioh también se pueden hacer parry, pero yo nunca probé. A malicious soldier, are you? If so, would you kindly lend your courage to me? Y tu personaje no habla. Chá madre. Ahora puedes llamar a Zhao Yun para que te ayude a través. Uy, a Abelin le va a gustar este, ¿eh? A Abelin le va a gustar este burlón porque puede tener ayudas, tío. El cobarde de Abelin va a comprar burlón seguro, ¿eh?
El cobarde. Se tilda el directo. Alex, el domingo vuelvo acá con. El domingo vuelvo acá con Diablo 2, ¿eh? El domingo vuelvo acá con Diablo 2. Ojalá que ese día no te moleste el internet, ¿no? Ojalá que el internet no te moleste ese día y. Ese día vuelvo con Diablo 2 para tener la guía ahí, ¿no? Ustedes son los que conocen ese juego, yo no. Yo no conozco, yo estoy apenas aprendiendo. Soy muy novato en Diablo 2, man. Pero voy a usar desde luego al bárbaro, ¿eh? Al bárbaro va a ser mi elección. Yo creo que es la. Sí, es Twitch, tío. Yo estoy seguro que si estuviera YouTube no te estuviera molestando el internet. A esperar que el domingo no te moleste el internet para que puedas ayudar ahí en Diablo, tío. Amouran. El Lord Restar sigue a Mourán. Los enemigos que derroten a los jugadores en otros campos de batalla aparecerán en un campo de batalla como objetivo de venganza. Puedes consultar los detalles del jugador derrotado en su bandera de entierro. Un objetivo de venganza tendrá un rango moral elevado, pero también dará varias bonificaciones. Hacer uso un uso de frasco curativo del dragón, una bandera de entierro, puedes aumentar temporalmente. Esto me imagino que son como los espectros que salen en. Muerto en combate por bandido, año 1984. Wow. Mira la tajada que me sacó ese ataque. Una tajada de plátano. Ah, es que ese era el soldado, vaya. Bueno, y ahí como dije, yo no creo que haya más que ver en la demo, tío, ¿eh? Ya hubo un jefe, yo creo que ya hay cosas que estoy viendo. Ya como dije, no lo voy a comprar de salida, porque es que está muy caro, man. Está muy caro, pero lo voy a tener en cuenta para más adelante, ¿no? La verdad es que se ve que pero va a ser un juego bastante interesante. Y sobre todo a lo que estoy adaptado, ¿no? Un juego estilo Souls. Buah, el bajón de FPS ahí, ¿eh? Chucha. Sí, yo creo que ya fue suficiente con hoy, ¿eh? Ya demasiado. Voy saliendo ya, sí, ya total, ya vi lo que quería ver, tío. Al menos sacaron la demo, ¿no? Al menos sacaron la demo y ya sé más o menos de qué va la cosa. Así que posiblemente más adelante, cuando caigan las pelas, lo compro. Así que bueno, un saludo Alex, un saludo Restar, Cas, Germán, un saludo a todos amigos, gracias por pasarse. Mañana entonces vuelvo a La Roja. Mañana creo que voy a seguir en Castlevania, ¿no? Porque hay un detalle ahí que ya encontré cómo avanzar y poder pasármelo, ¿no? Allá por fin di con la tecla y bueno. Así que bueno, ya voy a terminar acá por hoy. Hace mucha calor, man, me estoy muriendo. Así que bueno, pasen un feliz día, una feliz noche a todos, ¿no? Así que mañana entonces sigo con lo demás. Un abrazo.